No, a brand new day, a brand new way to go. Ready to go on to begin a whole new adventure. But is there no end? No end of this place I've spent so much of my life. Créditos a Cubical y a los que hicieron la animación, la verdad es que está chulísima, muy, muy tocha. Y bueno, pues venga, ahora sí, pasemos con el video de portal.
Hola, retiretes, ¿cómo estáis? Tengo que ver un nuevo video, no me en este caso un mapa de portal. Pero vamos a por ello, ya viste la animación, ¿verdad? Bien, me agarré porque se bugueó un poquillo, pero realmente está bastante guay. Veamos aquí. El botoncito rojo. Y en este caso, para empezar, vamos a tirar la obsidiana. Ya está, listo. Hemos tirado la obsidiana, ya está. Así comienza esta cosa tocha guay de portal. No, pues no veo ni San Pedro ni patrono. No es nada. Bien. Botas. Vamos a poner este. Bien, ahí está. Ya está. Como en la animación de hace un ratillo. Ya está, ese es el único bloque que vamos a usar en todo el video. Por favor, por donde fallan muchas gracias. Front back. The portal will open in 3. Ya está, saco. 2, 1. Esperamos a que pare la musiquilla esta. Tal cual del portal. Dios, estoy odiando este mapa. Por lo guiadísimo que está. Venga, vamos a pasar por el portal. Ok. Ya está. Ahora, como no vamos a saltar todas las reglas, este es el lobby. Está súper chulo, súper bonito. Me encanta cómo se llega a ver. Está guay. Vamos al siguiente circuito. Bien. Ahora, en el caso de, para evitar bugueadas, yo digo para evitar bugueadísimas, tendríamos nosotros que poner el bloquecito acá. Se aquí se abriría algo aquí. En nuestro caso se lo vamos a destruir. Aquí super chulos. Bien, venga, todo está saliendo bien. No diréis cuáles son las armas que nos dan. Son esta, la Gravity Boom. Y esta otra, que es la original. Del portal. Original. You're doing very well. Y ya está, vamos a la siguiente sección. Evitamos 100% usar eso. Les juro que se buguea de una forma muy muy guay. Los intentos que llevo, les juro que no sale nada bien. Bien, venga. Nosotros saltamos esto por el arco del triunfo. Bien, venga. Tendríamos que traer este por aquí y hacer un portal acá y tal y no sé qué. Pero nos vamos a saltar por el arco del triunfo todo. Y ya está. Activamos esto. Sin más. Lo activamos. Literal, nos saltamos todo por el arco del triunfo. Y para hacer que se vea un poquito más guay, el mapa es 100% profesional.
Pero pues el problema viene con Bedrock. De su incompatibilidad. Y de cierto bug que no diré cuál es. Que ojalá arregle el creador. Eso ya es una vieja versión del mapa. As part of our required test protocol, we will not monitor the next test chamber. You will be entirely on your own. Good luck. Venga, pasamos al siguiente. Sin más. Y ahora sí. Esperar un segundo. Ya está. Venga, vámonos. Me cago en seguro. Pero no. Sigo. Bien, nos vamos a saltar todo por el arco del triunfo. Nada más porque bueno. No se ve ni 10 hectáreas de chorizo. Venga. A ver, ¿y dónde tendremos que poner el...? ¿Dónde tendremos que poner el bloque? Legalmente. Tendremos que poner ahí. Y luego, acá, tenemos que crear un portal para poder saltar por aquí. Pero nosotros vamos a saltar todo por el arco del triunfo. Tendría que poner por aquí. Y tendríamos que activar esta palanquita acá. Ya está. Está activo. Perfecto. Ahora, ya que está activo este bucle, ya está, está bien hecho, está realizado. Ya está. Y de forma legal así sería. Pero sí, el mapa está súper chulo, súper guay, muy bien recreado. La verdad, 10 de 10 al mapillo. As part of a required test protocol, our previous statement suggesting that... Ah, sí, ya va a hablar siempre todo el rato, ya sabéis, igual que en el mapa. Igual que en el juego original. Y se va poniendo más y más difícil. Que es lo divertido del juego. ¿Qué manga ahora? ¿Dónde tendremos que poner el este? El oxito. Oxito. De aquí de ahí. Todo guay. Todo tocho. Ahí tendría que ir el este. Luego nosotros tendremos que poner un portal por aquí. Y revisando todo el mapa, encontrar el otro punto de activación. Sería este. Y ya que está activo esto, con la palomilla aquí, mientras esté con la palomita, todo está bien, todo está guay, todo perfecto, literal. Todo bien. Ahora pasemos otra vez por aquí. Good job. As part of a required test protocol, we will stop. Y estaríamos haciendo otra prueba. Está bastante guay, bastante chulo el mapa, muy bien creado, la verdad. Súper, súper guay. Me encanta. 100% original, fielísimo al juego. Pero mega fiel al juego. Ya está, no importa si rompemos eso. Enrichment Center regrets to inform you that this next test is impossible. Make no attempt to solve it.
Bien, ahora nosotros, nuestra tarea sería buscar el bloque. ¿De dónde va? El bloquecito está aquí. Tendríamos que... llevarlo por acá. Con portales. Como en el mapa original. Pero a nosotros nos va a valer 10 hectáreas de chorizo, ya que hay un bug muy curioso de teletransportación que te envía el mismo punto mil y un veces. Literal, hay un bug super raro, pero está bastante guay. Bien, ya está. Así tendríamos que hacerlo con esta arma y el arma de gravitación. Legalmente así sería. Pero bueno, a nosotros nos vale 10 hectáreas de chorizo y solo quiero enseñar el mapa. Bien, ahora se pone un poco más fácil y a la vez difícil. ¿Está? Se pone esto. Luego tendríamos que seguir por aquí. Portalitos. Y digo, se tendría que hacer con los portales, no sé cómo lo estoy haciendo yo. Todo el rato la misma. Due to mandatory scheduled maintenance, the appropriate chamber for this testing sequence is currently unavailable. It has been replaced with a live fire course designed for military androids. The enrichment inconvenience and wishes you the best of luck. Bueno, pues aquí es que se me alargó un poco el vídeo. Y bueno, pues hasta aquí el video, dale like al video y todo eso. Nuevamente, gracias, gracias. Bye.